let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now You're full of passion That's how we made you Just let it happen Bueno, la verdad es que me siento muy afortunada, como siempre, de poder vivir estos días con, con hermanos. Yo creo que como dice Sonia, pues, pues es una bendición, ¿no? Poder. Juntarnos hoy aquí. Yo sí que, pensando ahora, yo era de las que eh, sufrí muchísimo cuando se empezaron a hacer las Pascuas urbanas, porque yo yo no yo necesitaba que nos juntáramos, <laughs> necesitaba que hubiera esos espacios, esos momentos, esos pues porque, jolín, me sentía tan necesitada ¿no? <laughs> y, y aprendía que a ah, que el señor está en el día a día ¿no? y, y, y está fuera de un sitio cuadrado y jo, la verdad es que eh, es difícil eh, porque es, te dispersas mucho, pero es posible, ¿no? Y, y yo creo que bueno, que es bueno, ¿no? eh, en fin, yo he, he dado muchas vueltas, como siempre. <laughs> me he puesto muy nerviosa, como siempre. Y, y no sé, que he pensado mucho, pues al final, en qué podía pues, ayudaros hoy, ¿no? O qué podía compartir de mí que me ha ayudado, ¿no? Pues si a alguno le sirve. Y pensando mucho en lo que conmemoramos estos días, eh, pensaba que, que, jo, que al final son días súper importantes que fundamentan nuestra fe, ¿no? Que al final lo que estos días conmemoramos en este misterio que nos adentramos no, es aquello que sustenta nuestra fe y lo importante que es poder reflexionar, pensar, rezar, dar un paso más ¿no? sobre lo que es esto porque al final de lo que estamos hablando en estos días es de nuestra salvación, ¿no? De, de cómo el Señor nos ha rescatado, nos ha liberado eh, por la muerte de nuestro Señor, ¿no? de su sangre, pues nos hemos vencido a la muerte, ¿no? hay una vida nueva y hay esperanza. ¿no? Y, y entonces esto es muy fuerte. ¿Vale? Esto es suficientemente importante como para que eh, la Iglesia conmemore estos días, para que nosotros estemos aquí, para que dediquemos tiempo a esto, porque es nuestra salvación y se trata de nuestra vida y, y que está en juego. ¿no? Y, y yo creo que también eh, eso es aquello que, que necesita la gente, ¿no? Escuchar lo que nosotros, por lo que estamos aquí también, es porque otros sepan que otra vida es posible y que esa salvación eh, la conozcan, ¿no? Y sepan por lo que estamos aquí y qué es lo que, lo que da sentido a nuestra vida, ¿no? y, y, jo, es que es una pasada, realmente es una pasada. Y, jo, yo pensaba que, que yo esto eh, no siempre lo he vivido... Así, ¿no? Con tanto tal. Yo siempre que... Jo, para mí hay una cosa, una frase, ¿no? Que siempre... Eh, que es la de yo soy una redimida del Señor, ¿no? Para mí esta frase tiene un poder, tiene... Me ensancha el corazón de una manera, me, me, mi fe me, me... Que no sé si algún día seré capaz de explicarlo, ¿no? ¿no? Pero cuando... Y cuando andas así un poco, me caches en la más. Si yo soy la redimida del Señor, ¿no? si yo soy la redimida del Señor, estoy salvada por el poder de la sangre de Jesús y hay un antes y un después en mi vida. Y, y, y yo creo que esto es para todos, todos los que estamos aquí, aquí estamos los redimidos del Señor. ¿no? Y yo lo que más deseo es que eh, nos sintamos así, vivamos así y crezcamos en esto, ¿no? porque somos los redimidos del Señor. Que, hemos, que el señor ha vencido para que nosotros seamos libres seamos criaturas nuevas y ese sentido de la muerte de Jesús hoy no porque es que si no tanto sufrimiento no tendría sentido vale y dijo y reflexiona un poco no de esto que tiene tanto poder en mí no que, que no sé me, me ensancha tanto digo me en la mar porque yo no vivo como una redimida no yo tengo la sensación de que Yo e algún outros otro, cristianos non vivimos como tales. Somos redimidos, pero non vivimos como tales, vale? Non nos sentimos liberados, non vivimos como criaturas novas, non No sé, no sé, como que algo pasa ahí, ¿no? Que yo desde luego así lo siento, ¿eh? Porque yo digo, jolín, me cachis en la mar, ¿no? Y no sé si os pasa a vosotros o no, estáis todos súper serios, ¿eh? <laughs> Ay, ay. Pues nada, que sepáis que soy redimidos por el Señor y que es posible vivir como redimidos. Pero yo pienso, ¿por qué, no? ¿Qué, qué es lo que pasa? <laughs> y yo creo que son muchos los motivos, ¿no? Y, pero a mí lo que jo, yo quería compartir con vosotros es que yo creo que esto de la redención que es verdad, que es real y que es eficaz, tengo una sensación de que es un proceso también, ¿no? Como todo, yo creo que todo en esta vida es un proceso, ¿no? Es un proceso. Por eso yo creo que es importante Que primero, que tomamos conciencia de que somos redimidos, que yo creo que todos lo sabemos, es recordar, traer a la memoria de que somos redimidos eh, y ver si vivimos como tales y, si, y en qué punto estamos. ¿no? Eh, si, si es un proceso, ¿en qué punto estamos? ¿no? Porque es nuestra salvación y es la salvación del mundo de lo que estamos hablando. Entonces, yo pensaba que en este, este proceso empieza este, este ser redimidos. Empieza por ser criaturas nuevas en Cristo, ¿vale? Yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces. Eh, somos criaturas nuevas en Cristo. Nuestra vida era antes de esta manera, pero con nuestra salvación, con la muerte de Jesús, con su sangre y con su resurrección, ahora somos criaturas nuevas, ¿vale? Y, y, y estamos en esto, ¿no? Y yo creo que esto que es verdad y que lo sabemos, eh, a veces nos quedamos en ese, en ese nacer de nuevo. En el nacer. ¿no? Eh, en la palabra de Dios también habla de que al final somos niños, somos niños espirituales y nos quedamos en ese nacimiento y nos olvidamos de que hay que crecer y que, y que en este proceso de ser criaturas nuevas pues, nos llevará toda la vida, yo creo, en esta vida y la eterna. ¿no? Y, y yo creo que. Que es importante esto. Ver, eh, somos criaturas nuevas, nosotros lo sabemos, que llevamos aquí la pera, ¿vale? Y hemos vivido muchas Pascuas y, y está bien pensar en qué punto estoy. Soy niño, eh, cuánto me queda por crecer, cuánto me queda por, por, por evolucionar, ¿no? Porque yo creo que es importante. Eh, es importante de que hoy pensemos en qué punto estamos, ¿vale? Porque eh, mirar. Eh, un, no se comporta lo mismo un niño de 5 años que de 15 que de 30, eso lo sabemos, ¿vale? Yo creo que, eh, a ver, bueno, como siempre nerviosa, me tiembla todo, ¿estáis bien, no? Mirar, en, en esto de ser criaturas nuevas en el, en, el, en el Señor, yo creo que es muy importante para este crecimiento y no quedarnos con, como niños espirituales, es esto que dice la palabra del Señor, ¿no? Eh, examinar qué es lo que agrada al Señor y en otro punto pues eh, un poco más antes tratar de comprender cuál es la voluntad del Señor eh, es importante que nos preguntemos esto no eh, uno examinar qué es lo que agrada al Señor y, y ir a por ello y, y ir a por ello no y, y yo creo que, que a veces eh, nos hemos eh, olvidado de dejarnos sorprender por el Señor. Yo creo que una, en un punto determinado ya examinamos lo que agradaba al Señor y nos quedamos ahí. ¿no? Y nos olvidamos de que el Señor... En un momento quiso para ti una cosa, pero que ahora a lo mejor quiere otra. Que esto de, de examinar y de querer saber la voluntad del Señor, pues te lleva toda la vida, ¿no? Y lo que hablamos, un padre no le puede pedir lo mismo a un niño de 5 años que de 15, que de 30, ¿no? y, y el Señor puede, en esta, en esta voluntad suya, puede querer para ti diferentes cosas en diferentes momentos. Y a veces nos estancamos, porque pensamos que el Señor me pidió esto y aquí estoy, lo estoy haciendo. Pero, ¿cuánto hace que te lo pidió? ¿Esto que estás, que estás haciendo sigue siendo actual en tu vida? ¿O el Señor quiere que des un paso más para que sigas creciendo? No, no creamos que lo, sepamos, que lo sabemos todo de Dios y que sabemos todo, todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque no es así. Porque si, si pensamos así, como, como cristianos viejos, siendo todavía niños, nos estamos perdiendo ese, ese crecimiento. Porque, bueno. No sé, no sé si me, 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 me estoy explicando, ¿no? Eh, yo creo que eh, nos tenemos que dejar sorprender por el Señor. Mirar, eh, estamos a vuelta de todo, yo creo, a veces, ¿no? A nivel espiritual. Yo creo que ya puf, hemos escuchado tantas cosas. Jo. Tantos años, tantas pascuas, tantas predicaciones, tantas... Jo, como que ya estamos a vuelta, ya sabemos lo que, lo que se va a vivir en estos días. Ya sabemos, ya lo sabemos. Cuando vamos a una asamblea nos pasa un poco lo mismo, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos a la Eucaristía y uf, siempre lo mismo, o las mismas lecturas. Incluso deja de sorprendernos la palabra de Dios, porque ya la hemos escuchado tantas veces, digo, ya sé lo que esto significa, ya sé. Lejos pródigo significa la misericordia del Señor, ya está. O yo qué sé, ¿no? Y, y yo creo que nos limitamos, nos estamos limitando, porque el Señor es mucho más, mucho más de eso, pero es que infinitamente más. Y esta capacidad de sorprendernos, creo que la hemos perdido. Mirar. Uno no puede ser que entre en una Eucaristía donde el Señor se hace presente, ¿vale? Que tú comulgues con su cuerpo y con su sangre y que tu vida no cambie. O que tú vengas a las asambleas y que vengas de, de, a, a rezar y te vayas igual. O peor, porque te sientes culpable porque no, has, porque no has estado centrado, ¿no? No puede ser, es que no puede ser, porque el Señor está pasando, está actuando y yo creo que deberíamos de... Pedirle al Señor que no nos haga autómatas en esto de, de la fe, que no nos haga entender, sino que nos dejamos ensanchar el corazón, ensanchar nuestra mente. Cuando le, leamos la palabra de Dios, a ver, Señor, esto lo he leído 50 veces, pero a ver, ¿hoy qué quieres decirme? Porque el Señor hoy quiere decirte algo, ¿vale? El Señor quiere. Que tú hoy sepas cuál es la voluntad de él, que, se, que seguro que a lo mejor hay algo diferente a lo que te pidió hace cinco años o dos o la semana pasada, ¿vale? Y, y yo creo que esto es no sé si entendéis. De verdad, crezcamos, ¿eh? que, que es una pasada. Y, y yo creo que para esto eh, es muy importante eh, esta otra parte, ¿no? Que dice la palabra de Dios. <clears throat> De, para, para esto del crecimiento. Renovad, muestra, renovad vuestra mente espiritual y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. Mirad, eh, esto de renovar nuestra mente espiritual tiene mucha tela marinera, ¿eh? yo creo que tiene tela marinera. ¿Por qué? Porque en estas criaturas nuevas y empezar este camino. Eh, esto es lo más difícil, esto es lo, es lo más difícil, lo más, lo más. Pero aquí lo dice claramente, ¿eh? para revestirnos del hombre nuevo, ¿eh? creado según Dios. ¿Qué pasa? Yo creo que traemos a nuestra vida de fe las cosas del mundo el comportamiento del mundo, las lógicas del mundo, lo que está bien y lo que está mal según el mundo, los planteamientos del mundo, y lo traemos a nuestra vida espiritual, a, la iglesia, a, la, a nuestra parroquia y a la comunidad. vale, yo creo que hay cosas que es que la lógica de dios es diferente, la justicia de dios es de otro mundo, la verdad de dios es de otro mundo. y, y, y esos parámetros del de, de mundo no sirven para, para la vida en la fe. no sirven. no sirven. olvidaros Olvidaros que no, no sirve. ¿Vale? Porque, porque, ¿cuál es la lógica del Señor? La lógica del Señor, primero, es una locura, es incomprensible, no lo puedes entender porque se si necesita una enromación de la mente. El Señor dice: Perdonad 70 veces 7. El, el Señor habla de gratuidad, habla de don, habla de poner a otra mejilla, de, de dar el manto y lo que no te pide. O sea, todo. Eso es, que es totalmente diferente y yo creo que a veces en nuestras, en nuestras células, en nuestro día a día, en, es, en nuestra comunidad, en nuestra relación con hermanos, tenemos cosas del mundo, lógicas que no son de Dios. Que no es el señor tiene otros parámetros, tiene otras medidas, tiene otras cosas, y yo creo que esto nos impide crecer. Por ejemplo, porque estas cosas siempre no sé como que, que ayudan los ejemplos. Mirar, yo tenía una idea como mucha gente de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y lo que era justo y lo que no era justo. Son se ríe, son se ríe, pero es que es verdad, o sea. Es que es verdad, porque de verdad que no sé si servirá esto o no servirá, pero es verdad, o sea, es que es así. Entonces, yo tenía eh, una idea de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era justo y lo que era injusto, y, y eran unas ideas según los parámetros del mundo, no según los parámetros de Dios. Y esto que es como es la renovación de la mente, eh, te puede pasar, aunque lleves 15 años, 20 años en esto, en esas cosas de Dios, aunque hayas eh, optado por, por el Señor con opciones muy fuertes, eh, puede que esto siga sin cambiar, ¿vale? Porque es más fácil hacer para afuera que lo de dentro. Y el Señor es de dentro para afuera. Y tú puedes dar opciones que aparentemente son la leche, pero, mm, 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 ¿vale? Mira, os voy a poner un ejemplo, que a lo mejor lo he contado más veces, porque según esto podría 50.000, ¿eh? pero es que este es como muy así. Mira, yo llevaba ya muchísimos años en la comunidad. Yo había optado por el Señor. Yo estaba en crecimiento. Tanto que, que, que bueno, eh, entré en un convento, ¿no? Carmelita. Jolín. La leche, ¿eh? No todo el mundo, ¿vale? Lo deja todo para meterte entre cuatro paredes, ¿vale? Esto la lógica del mundo no es, ¿vale? Pero pero bueno, como que yo estaba ya full, ahí, a tope, ¿vale? A tope. Y recuerdo una, por eso digo que no nos fiemos, no nos fiemos. Eh, pero recuerdo una vez, porque yo estaba con este tema de la justicia, lo que era justo, lo que era injusto, lo que estaba bien y lo que no, que pasó algo con una hermana, que más joven que vino de fuera, ¿no? Ni siquiera recuerdo el qué. Lo que sí que recuerdo es que luego me tocaba hacer el oficio de sacristana. Y yo estaba haciendo el oficio de sacristana, que es un servicio, ¿vale? En un convento Carmelita, que es la leche, ¿eh? que lo he dejado todo, y yo haciendo el servicio. No es justo. Esto es una injusticia porque a mí nadie me ha preguntado, porque esto no está bien, porque es que si, si supieran lo que no sé qué, porque no sé cuánto, porque esto no es justo, porque no, no tienen razón, porque la que tengo razón soy yo. Os hacéis una idea, ¿no? Así, pim pam, pim pam. No sé si alguno os pasa, ¿eh? No lo sé. No, no lo sé, no, no lo sé, no lo sé, no sé. A lo mejor solo me pasa a mí esto. No sé, no sé. <laughs> pues total, que en esto, que, y lo cuento porque de verdad que hubo uf, un antes y un después, ¿eh? Había un calendario en la sacristía con frases de Santa Teresa. ¿Vale? Y, y, y me encuentro con, bueno, en realidad era un poco, yo luego tuve que ir al libro para, para hacerlo más grande. Y bueno, de hecho lo recorté y luego lo, lo he perdido, he buscándolo y lo he perdido. Bueno, en fin, es que de verdad hubo tela. ¿eh? Es que, a ver, yo estaba así, yo tengo razón, ellas no, esto es injusto, nadie me ha preguntado, pim, pam, y leo. Eh, aún toda persona que quisiera ser perfecta huya mil leguas de razón tuve. Hiciéronme sin razón. No tuvo razón quien esto hizo conmigo. Y dice Santa Teresa, de malas razones nos libre Dios. Parece que había razón para que, para que nuestro buen Jesús sufriese tantas injurias y se las hiciesen y tantas sin razones. Buah, tío, de verdad, ¿eh? O sea, es que... en serio... ¿Es justa la muerte de Jesús? ¿Había razones para que el Señor muriese? ¿Qué razón había? ¿Tuvo un justo juicio un juicio justo? No sé, ¿fue justo que esos amigos a los que él enseñó, acompañó, le dejasen solo? Es que eh, fue justo que aquella gente a la que ayudó, que dio un mensaje de esperanza, que perdonó pecados, que, que, les, que les sanó, quisieran luego su muerte? ¿Es justo eso? ¿Vale? Entonces, ¿entendéis por dónde voy, no? Quiero decir, ¿cuál es la justicia que que yo tengo? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque ¿es justo que Jesús muera hoy por ti? ¿Es justo? ¿Es justo? Como entendéis, es que es otra Outra movida, outra historia. Entonces de verdade que yo era cada vez que empiezo de, uy, es que tengo razón. Uh, uh. ¿Sabes? De verdad que a mí isto me ayudó muchísimo y fue un antes y un después, pero todavía me quedan otras muchas cosas parámetros del mundo que tengo que trabajar, ¿eh? Otras muchas lógicas. Pero es que esto, de verdad, eh, eh, renovad vuestra mente espiritual, pedirle al Señor que hoy os ayude para que vuestra justicia y vuestra verdad sea la del Señor y sea la de otro mundo, la del reino de Dios. ¿Vale? Y, 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 y esto es súper importante para poder ser a mi entender, para ser criaturas nuevas en el Señor. ¿Por qué? Porque mirar. Nosotros estamos llamados a ser pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, tal como Cristo os amó y se entregó por nosotros. Yo aquí veo dos cosas: ¿eh? lo de ser imitadores de Dios y lo de ser hijos queridos. Nosotros, como hijos queridos, nos tenemos que parecer a nuestro Padre. Y tenemos que intentar siempre ser imitadores del Señor. Porque. Eh, nosotros debemos ser el reflejo del rostro de Dios, del rostro de Jesús en este mundo. Si queremos que el mensaje de salvación llegue a otra gente. Porque es que eh, si no buscamos imitar al Señor, es, ¿qué sentido tiene, vale? Porque la gente necesita del rostro de Dios, de la mirada de Dios. La gente no te necesita a ti. Ni necesita tu acogida, ni necesita tu ministerio, ni tu servicio, no necesita tu sonrisa, ni tu perdón, ni tu consuelo. Lo que el mundo necesita es el consuelo de Jesús, de Dios, la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Y tú tienes que ser ese rostro. Estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y todavía no hemos derramado sangre por nuestro, por nuestro pecado, ¿vale? Todavía no. ¿Entendéis? Y es que eh, es una pasada, porque es que eh, si no buscamos de esa intimidad con el Señor, de ir creciendo en eso y que el rostro de Dios fuera, se, se configure en nosotros, no nos sirve para nada. Eh, no, no sé si me explico. Mirar, a mí hay una cosa que, que, me, que me gusta mucho de San Juan de la Cruz. Habla de que eh, la amada eh, se hace semejante a aquello a lo que ama. Y, y esto sirve para lo bueno y para lo, lo malo. Si tú amas a las cosas del mundo, eh, pues te parecerás al mundo. Y si tú amas a Dios, te parecerás a las cosas de Dios. ¿no? Y, y yo creo que lo que estamos llamados es que a la amada en el amado sea transformada. Esto. Que la amada en el amado sea transformada. ¿Vale? Estamos llamados a ser transformados en Cristo, ¿vale? A que su rostro se vea reflejado en nosotros, para reinar juntamente con Jesús allá, ¿no? Y estar con Él. Y, y se nos olvida. Creemos que somos nosotros, nuestras fuerzas. Bueno, yo creo que. No sé, la gente necesita que seamos imitadores del Señor, pero nosotros también, ¿eh? de verdad. Que el rostro de Dios se vea reflejado en nosotros. Y a mí esto me... Porque no, yo sé que todavía no es y que falta muchísimo, pero busquemos de esa intimidad con el Señor. Busquemos de empaparnos de sus cosas para parecernos a lo que amamos, ¿no? Y, y es... Bueno, bien, ¿no? <risa> vale. <risa> eh... Otra de las cosas, eh, bueno, una de las consecuencias o signos, o yo que sé qué sé, de la redención, de sentirnos redimidos por el Señor, es la libertad. La libertad, bueno, la libertad eh, al pecado, ¿no? Para mí esto es lo más. Eh, el Señor nos libera de, de nuestro pecado. El Señor nos libera de nuestro pecado. Para que haya esa liberación, tiene primero que haber una, un. Una condición primera de pecado, ¿no? Para sentirte libre tiene que haber una condición primera de, de esclavitud. Y yo creo que esto, a lo mejor en algún momento dado de nuestras vidas, lo vimos muy claro, porque nuestra vida era diferente, no, cre, no creíamos en Dios y hubo como, como un paso muy claro a, a, esta, a esta libertad, ¿no? a sentirnos pues redimidos por, por el Señor. Eh, yo creo que para que te sientas liberado ha de haber una condición previa de pecado. ¿no? Y, y la palabra de, del Señor dice lo siguiente. Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó. Jo, lo primero y lo más chulo es que eh, es por gracia. Y por misericordia, ¿no? Y, y es una pasada eh, esta inmensidad del amor de, de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Es que Dios te perdona, ¿no? Te perdona. Dios te perdona y, y te perdona. Y yo creo que sin condiciones te perdona. Y, y yo creo que no hay nada que no hayas podido hacer nada que estés haciendo que no pueda ser perdonado por el Señor. Porque yo creo que el Señor... Condena al pecado, pero no condena nunca al pecador, ¿vale? Y yo creo que esto es súper importante. Y yo creo que debemos, si hay un pecado en ti o hay algo que te está separando de Dios, no tengamos miedo a ofrecérselo al Señor, a entregárselo hoy en, esta, en este día de cruz, a entregarlo en la cruz, porque el Señor te perdona y vas a poder eh, ser liberado y y empezar pues esa liberación ¿no? y yo creo que esto es súper su, importante no Dios nos perdona siempre y este perdón es eficaz os creéis que el perdón de Dios es eficaz o no porque es eficaz porque es que si no qué sentido tiene ¿no? es eficaz yo así lo creo y yo lo leí es que a mí yo lo leí en, un, en una milía de, de, del Papa y, y a mí eso me tocó el perdón de Dios es eficaz es verdadero y es eficaz. Y yo digo, jolín, pues me caché en la mar y yo siempre me confieso de lo mismo, ¿sabes? Es como, vale, es eficaz, pero no sé si me confieso de lo mismo. Y, y yo creo que esto pasa por varias cosas. ¿eh? Yo quería compartiros, eh, comp compartiros dos. mirar eh, nos confesamos siempre de lo mismo. Bueno, una de las consecuencias del pecado es la muerte, esto se puede entender de muchas es muchas cosas ¿eh? bueno pero a mí en este sentido me dice que una de las consecuencias del pecado son las heridas es aquello que el pecado deja en ti esa muerte ¿eh? que el pecado deja en ti las consecuencias porque que ese pecado te perdona a Dios seguro te lo perdona entonces yo creo bueno entonces yo pienso me tengo que, que me confieso año tras año y de verdad con... Pff, dolor de corazón, propósito de enmienda, lo que quieras, ¿no? Señor, yo me confieso de gula, porque no hago más que comer, no hago más que comer, no hago más que comer, y que ven y yo tengo propósito de enmienda, ¿eh? Y me confieso, es un ejemplo tonto, pero, no tonto, porque a mí... <laughs> pero para que lo entendáis, ¿no? <laughs> Por pues no meterme en... en ¿Entendéis? Y digo, pero qué en la mar. Si a mí el Señor me ha perdonado, ¿por qué yo... Venga y dale, perico al turno. Pues vamos a ver, yo creo que eh, tenemos que hilar más fino, ¿vale? Yo creo que en esta búsqueda de la voluntad del Señor, esa búsqueda de, de buscar su rostro, de intimidad, tenemos que hilar, hilar más fino. A mí el Señor ya eh, me perdonó del pecado de gula, pero ahora la muerte que está en mí, eso que me lleva a pecar de gula, tiene que estar también levantado, li, eh, liberado, sanado. Esas heridas que me llevan a ese pecado, seguro hay otros pecados detrás, ¿vale? Hay otros pecados detrás, tenemos que hilar más fino, porque puede ser que nuestra liberación esté siendo a medias, porque todavía tenemos un montón de pecado ahí, que como no hilamos fino, yo de gula, de gula, y, y uff, sí, 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 ¿no? ¿entendéis? porque tengo que porque a lo mejor tienes que aprender a no me voy a meter, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? <laughs> ya hay que hilar más fino, no puede ser que siempre te comas de lo mismo. Hay que es que siempre me duermo en misa. Bueno, a ver, fino, fino ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Jo, pero entendéis, ¿no? Que es que ahí ahí tenemos que hacernos un poquito más finos. Si queremos seguir creciendo, eh, si no quieres, pues nada, de gula siempre. Y <laughs> Ya está, de bula, pimbal. Bueno, yo creo que otra cosa es que no puede ser liberado aquel pecado que no existe, ¿verdad? O sea, como el Señor es como. Y yo creo que es muy importante que a veces no lo hacemos, que no podemos sentirnos perdonados de un pecado que no reconocemos. Aunque lo estemos. Y puede que eso nos esté impidiendo ser liberados. Porque. Que todos pecamos, está claro, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, ¿vale? O sea, todos pecamos. El Señor eh, nos perdona de ese pecado, pero ¿qué pasa de aquellos que no vemos, que no reconocemos? Todavía son un lastre, ¿vale? Todavía están ahí. ¿Por qué digo esto? Mira, ¿os acordáis? Bueno, ¿os acordáis? No. Esto siempre se dice, cuando una persona tiene una adicción, ¿no? Una persona tiene una adicción y... Y toda la gente que, que le quiere le está diciendo que esa adicción eh, es mala para su vida y que, y que hay una cura para esa adicción y que, y que puede ser una persona nueva eh, porque le puede sanar y, ser, y... A ver, todos sabemos que esa persona no se da cuenta. Primero tiene que darse cuenta y luego exponerlo. Y yo creo que con Dios es un poco igual, es... Darte cuenta y luego exponérselo al Señor. Señor, necesito esto, porque además que somos tontos, porque la cura la sabemos. O sea, es que el Señor te ha perdonado. Es que no tengamos miedo a ahondar en nuestras miserias. No tengamos miedo, porque es muy fácil o más fácil ese pecado que se ve que el pecado que no se ve, que al final es una cosa entre Dios y yo y bueno. ¿Sabes? ¿Entendéis? Eh, no sé, yo creo que deberíamos de, de, de pedirle hoy al Señor que, que, vale, que, no, que, nos, que, los, que los ilumine en esto, ¿no? Que, que reconozcamos, que nos ilumine a ver qué pecado puede estar en nosotros que nos están pidiendo crecer, ¿no? Y que tenemos que reconocer, y, y para que hoy pueda morir en la cruz, ¿vale? Para que hoy pueda morir en la cruz y seguir creciendo. Mm, y yo creo que... que porque Señor te ama y te perdona, pero tú no lo puedes vivir ni experimentar porque no tiene de qué perdonarte. ¿Entendéis esto? ¿no? ¿No? Vale. Entonces, para esto, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Vale. El Espíritu Santo, ese maestro interior que tenemos dentro de nosotros, viene en nuestra ayuda. Vale. Pidámosle que ilumine aquello que pueda estar impidiéndonos. Si tú sientes que no vives como un redimido, pídele al Señor, al Espíritu Santo que te que por qué. ¿Qué puede haber en ti que te está impidiendo ser liberado, ser criatura nueva y vivir como un redimido del Señor? No, el Espíritu Santo es el maestro interior, viene a nuestra ayuda. Pídele que te acerque al Señor, que te dé más luz, vale, porque lo va a hacer. Es que lo va a hacer. Y que, que sepas que cuando lo haga, el Señor te va a perdonar. Y luego el Señor te ayudará a, a curar esas heridas. Pero tela, ¿eh? Tela, tela. Porque las heridas sabemos que escuecen ¿eh? cuando se curan. Y además el Espíritu Santo te va a ayudar en esta iluminarte, estas cosas, a actualizar eh, constantemente nuestra redención. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque la redención no es una cosa, ese perdón no es una cosa que pasó hace tiempo, ¿vale? Sino que pasa en estos días, que pasa hoy, que pasa mañana, ¿entendéis, no? Entonces, eh, el Espíritu Santo nos puede ayudar a actualizar esta redención iluminándonos cosas que nos atan y que nos, algunas ni sabíamos. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bueno, pues sigo. Sí. Ya acabo, ya acabo, ya acabo. ¿eh? Ya acabo. Mirad. <coughs> Todo redimido necesita un canto de liberación. Yo esto lo tengo clarísimo. Porque mirad, eh, todos sabemos la lectura del Mar Rojo, ¿no? que mañana se lee, es una lectura que es una pasada, ¿no? de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de, Dios, pues de Israel, eh, cruza el Mar Rojo y es liberado y canta un canto de liberación. ¿no? Eh, cuando eh, cantamos un canto de, de liberación, reconocemos lo que Dios es. Lo que Dios ha hecho, las proezas que Dios ha hecho y de dónde nos ha sacado el Señor. Y estas estas cosas que, que nos, cuando nosotros tenemos un canto de liberación reconocemos estas tres cosas, ¿vale? ¿Cómo es Dios? Las proezas que el Señor ha hecho en nuestra vida y de dónde nos ha sacado, ¿vale? Y yo creo que esto este, este canto, esta manera de... Yo no es una manera de hablar, es una actitud, es un... Yo eh, no hablo de esta manera, quiero decir, yo no soy alabanza, del, alabanza de su gloria, ¿no? Yo no lo soy porque no soy agente de bendición, porque no canto las maravillas del Señor, porque no hablo... A veces nos hemos dicho, jo, es que por, espiritu, es, espiritualizamos todas las cosas. Bueno, yo creo que a veces nos hemos pasado al otro lado, ¿vale? Porque yo creo que el Señor eh, sigue siendo... O sea, el Señor es, sigue siendo así, ¿no? Y te sigue haciendo proezas y te sigue eh, sacando, ¿no? Del de, de pozo. Y lo sigue haciendo. Y, y deberemos de reconocerlo. Me caches en la mar. Vale, eh, si a uno le ayuda es que lo escriba, que lo hable, que lo diga, pero mira, es que el Señor es así. Yo estaba aquí y el Señor me puso aquí. ¿Entendéis? Y esto es súper importante, pero no solo para nosotros, sino para los de fuera. Se te tiene... O sea, es que, ¿qué les estás diciendo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Señor hace proezas, de que el Señor te levanta y el Señor te saca de, de un lado al otro. ¿Entendéis? Y este debe ser nuestro discurso. Y desde luego el mío no lo es. Desde luego el mío no lo es. ¿vale? Yo no tengo ese canto de liberación. Porque no lo tengo, y, y me da pena, porque sé es que cuando lo tengo, cuando tengo ese discurso, cuando hablo desde ahí de persona liberada que canta las proezas del Señor, ¡ah! ¿me entendéis? Yo lo noto, lo noto perfectamente, y lo que transmito también lo noto. Y lo que transmito también lo noto, ¿entendéis? Porque si viene alguien con un problema, o yo misma, agobiadísima de todo de la vida voy donde una hermana y oh, es que no sé quién no se sé aguanta me caches en la mar yo tengo una hermana que me dice oh, pues tengo una hermana que me dice pero vamos a ver que el señor te ha sacado de otras entendéis ves por dónde voy que el señor te ha sacado de él. poderoso es el señor para hacer grandes cosas venga mujer sabes y si no ya te dará la paz para hacerlo venga que el señor te ha sacado de otras veis el, ese discurso no, no, no yo yo a veces lo necesito, por favor, decírmelo. <laughs> en serio, en serio. Hablemos desde ahí. Así si de verdad nos sentimos liberados, claro. Y, no sé, yo creo que, y la gente necesita un canto de esperanza. Porque un, los, el canto de los liberados es un canto de esperanza. Y debemos de transmitir eso. ¿vale? Porque es lo que les va a ayudar a, salva, a entender algo esto de la salvación. No sé, hay que cantar a los cuatro vientos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y yo esto lo, lo tengo clarísimo, aunque no lo entienda nadie, pero a mí me ayuda. ¿eh? Y luego, jo, a mí me, me, me gusta mucho pensar que, que hay una canción nueva, ¿no? Yo, no sé, eh, de que hay una, hay una nueva canción. Porque el Señor no te no te liberó no me liberó hace 20 años, o 17, o 18, ¿no? Y no, no el Señor me liberó hace 5 hace dos años, la semana pasada, ¿no? porque, no sé, es a fin es cuando te saca de un, de un punto para llevarte a otro. Y yo puedo decir que hace dos semanas eh, el Señor me cambió algo. Digo, ay, si yo antes actuaba de esta manera y era no, oh, ¿sabes? Y, y, y hay, un, hay una nueva canción para nosotros. Y porque no es algo que pasó hace tiempo, hace cinco, sino es una cosa que puede pasar hoy. Vale. Hoy puede haber una canción nueva para ti. Y yo creo que esto es importante que lo sepamos. Hoy puede haber una canción nueva para ti. A mí la cancio, hay una canción que me, pensando en esto, es que me vino la canción esta de pacientemente espera al Señor, ¿no? Porque a mí me hincha el corazón. Porque, fíjate, no es que yo canto por aquello que hizo, sino por aquello que está haciendo y por aquello que va a hacer. ¿no? El Señor me, sacó del, me, me sigue sacando del pozo, endereza mis pasos, pone mis pies sobre roca y yo voy a cantar una canción nueva al Señor. ¿no? Y vosotros podéis cantar una canción nueva al Señor hoy, ¿vale? Porque hoy te levanta, te saca del pozo, te libera hoy, ¿vale? Porque la, la redención es para ti hoy también. Y, y, y nada más. Y ya está. No sé que, de verdad que, jo, que no desaprovechemos la oportunidad, ya sea esto o lo que sea, pues que, jo, no sé que, no sé, que no desaprovechemos la oportunidad, que el Señor nos está esperando y que, no sé, hay una vida nueva en el Señor. <laughs>